Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra para fijación de posiciones el señor García Anadero. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días, señora ministra. Como han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, entendemos que este tipo de impuestos, como bien decía también el propio Gobierno, debería ir armonizado en el conjunto de la Unión Europea o en el seno de la OCDE, porque, como bien sabe usted, por mucho que se diga aquí, un impuesto de estas características, al final, claro que tiene implicaciones. No solo la implicación, si esto fuera tan sencillo como decir vamos a poner un impuesto y vamos a recaudar X. Pero ese no es el problema. El problema es que todo tiene implicación y esto también. Y tiene implicación dentro del seno de la Unión Europea porque afecta al conjunto de las empresas españolas. Al final acaba afectando, ¿cómo no va a afectar al final a cada uno de los ciudadanos de este país? Como también afectará en su caso a los del resto de Europa y, por lo tanto, tiene que ser algo armonizado. No se está pidiendo ninguna barbaridad, sino algo que yo creo que es de sentido común y que el propio Gobierno, en alguno de sus escritos, así lo ha puesto de manifiesto. Y yo creo que este debate lo que no se puede ser es salir aquí como ministra de Hacienda y decir que si no se aprueba este impuesto los niños no van a comer, no se va a poder ir a la universidad o no vamos a tener asistencia médica. Yo creo que hay que ser mucho más serios, mucho más responsables cuando hablamos de este tipo de cosas, porque eso sería tanto como decirle yo que si se va alguno de los ministros que no caben ni en el salón de plenos ni en la sala de ministros de la Moncloa, pues si van a acabar los problemas económicos de este país. Pues evidentemente eso tampoco es así. Por lo tanto, yo creo que hay que ser, como digo, mucho más serio cuando se habla de tipos impositivos y con el conjunto de Europa poder llegar a soluciones para este país. No todo es o están conmigo o están contra mí. Ustedes al final ya sabemos que lo que les gusta, porque lo hacen allá donde gobiernan, es coger a los ciudadanos de los tobillos, ponerlos al revés hasta que se le caiga la última de las monedas. Pues bien, evidentemente eso no puede ser así. Hay que construir, hay que hacer las cosas, hay que recaudar con un objetivo político, pero para recaudar tiene que haber puestos de trabajo, se tiene que crear riqueza, porque recaudar, si no hay empresas, pues va a ser muy difícil. Por lo tanto, pongamos los medios para que entre todos tengamos un tejido industrial que permita recaudar de verdad para poder tener un estado de bienestar que, por supuesto, todos queremos, que eso no es patrimonio de nadie. El estado de bienestar, todos queremos la mejor sanidad, la mejor educación y la mejor asistencia para todos los ciudadanos de este país, pues solo faltaba. Y, por lo tanto, piénselo, escuche por una vez a la oposición y hagamos este impuesto entre todos, pero junto con los compañeros de Europa en armonización. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Bey y Cantenis. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Señora ministra, desde nuestra perspectiva, este impuesto es una buena noticia. Que pague quien más tiene, y esto es un gesto a que pague quien más tiene. Permítanme señalar que ayer se supo que la monarquía quería dar el premio Princesa de Asturias a los sanitarios y que empezó una campaña por Twitter de muchos sanitarios que decían no quiero premios de ladrones. Le sugerimos también, señora ministra, que si los señores Borbones pasan por el juzgado vamos a tener más recursos públicos para la sanidad, para la educación y para lo que se quiera. Volviendo al impuesto, la red es un espacio, evidentemente, como el resto, donde la riqueza se acumula.
Nos parece bien planteado grabar el tráfico de datos, de contenidos y de publicidad, y de hecho el capitalismo de plataforma, empresas como Amazon o como Glovo y las aplicaciones como Facebook, Telegram, WhatsApp, acumulan miles de millones de beneficios a costa del uso de la ciudadanía. Para los que sufren, para los del sueño americano y para los que sufren por la ciudadanía, decirles que una empresa como Amazon, por ejemplo, durante el 2019 tuvo unos beneficios de 11.588 millones de euros y que en este año, solo en tiempo de confinamiento, 2.535 millones de euros. Y estos beneficios fue que Amazon perdió casi un 30% de beneficios, imagínense, en su tributación, en su ganancia normal. Dos cosas técnicas que además están reflejadas en enmiendas de otros grupos. Una sobre el tipo impositivo. Nosotras lo subiríamos del 3 al 5 e incluso plantearíamos la posibilidad de que fuera proporcional al tipo de beneficios, que ya lo es en parte, pero aumentar la proporcionalidad. Y la otra cosa es el tema de la localización y el IP de la ciudadanía. Nosotros pensamos que las personas tienen que poder preservar su identidad en la red. Hay también alguna enmienda en este sentido y lo vamos a trabajar en la ponencia. Y acabamos, la red, como igual que es un espacio de batalla en términos de clase, lo es también en términos de derechos y libertades. Y no podíamos acabar un debate que habla sobre Internet sin acordarnos de Julian Assange, perseguido por defender el periodismo crítico. Así que, para terminar, Free Assange y muchas gracias. Señora Bey, le rogaría que en base al artículo 103 del reglamento, por las primeras palabras que ha intentado relacionar a la Casa Real con ese tipo de tuit, la retirada, por favor. Bueno, pues que conste en acta que no retira las palabras. Quedarán retiradas del diario de sesiones. Continuamos. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritu García. Ya le he dado la palabra antes para que se manifestara y no ha querido. Tiene. Sí, la escucha. No tiene la palabra, señora May. Tiene la palabra el señor Iñarritu García. Pues no comparece. Continuamos por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV. Tiene la palabra la señora Sagastizábal. Gracias, presidente. Es cierto, el mundo ha cambiado. El aumento de la actividad digital y, por ende, de los modelos de negocio empresariales digitales son un reto para los sistemas fiscales basados en principios del siglo XX. Sistemas fiscales que, como bien ha dicho la ministra, hay que adaptar, ya que estos cuentan con normativa para el mundo físico, pero no para el mundo digital. Y, por tanto, creemos que hay que adaptar los mismos a los nuevos tiempos, como bien se ha dicho. Y, en este sentido, creemos que va la tasa digital, en el sentido de tratar de corregir una anomalía tributaria. El avance de la tecnología, desde luego, no puede basarse en la capacidad de reducir la tributación, sino que ha de basarse en la innovación. Este grupo siempre ha abogado por una tasa europea. Todos hemos estado esperando esa solución, pero esta no acaba de llegar, y todo por motivos políticos y económicos, de unos pocos. Es muy difícil, por tanto, llegar a un consenso internacional para corregir una anomalía cuando esta beneficia a unos pocos. Una tasa, como digo, planteada hace unos años por Europa, pero que ha quedado enterrada por el rechazo de países como Luxemburgo o Irlanda, que utilizan rebajas de impuestos y prácticas fiscales agresivas para atraer a multinacionales extranjeras
para desarrollar una actividad comercial sin mayor valor añadido, lo cual ha llevado a una agresiva competitividad fiscal entre países que, ante el vacío regulatorio, ofrecen este tipo de empresas. Nuestro grupo, por tanto, no se posiciona con aquellos países que no entienden que no se debe hacer acción alguna para luego actuar de forma desleal como si fuera un dumping fiscal. La Unión Europea acordó esperar a una decisión en la OCDE, pero si tenemos en cuenta que el presidente de Estados Unidos tiene poder de veto, la solución difícilmente llegará pronto. La solución europea se antoja lenta y, desde luego, no puede permitirse que, mientras esta no llegue, las empresas grandes del sector se beneficien sin apenas aportación. ¿Por qué las compañías digitales han de tener una ventaja fiscal sobre las tradicionales? Además, y según la información facilitada por las empresas con cifra de negocios consolidada a nivel mundial, superior a 750 millones de euros, conforme a los establecidos en los acuerdos BEPS de la OCDE, los tipos efectivos que pagan son inferiores al nominal de la legislación estatal. Hay un estudio de la Agencia Tributaria. Llegados a este punto y dada la incertidumbre que existe en torno a la solución europea, y una vez planteado este impuesto por el Gobierno de forma unilateral, pero en línea con lo avanzado por Europa, entendemos que este impuesto puede servir de ejemplo y allanar el camino a esa tasa digital europea. Y que Bruselas, es verdad que quiere recuperar ahora, más si cabe, la raíz de la crisis sanitaria, que va a conllevar impactos negativos en la recaudación de las administraciones y, a la vez, una importante necesidad de movilización de fondos públicos para reforzar, como ha dicho la ministra, sanidad, servicios sociales, mitigar la reducción de rentas de trabajadores y trabajadoras, empresas, familias y colectivos vulnerables, y hacer frente también al reto verde. Unos recursos que, desde luego, no se deberían perder por esperar a terceros y que, además, pueden ayudar a disminuir el gap de ingresos y a financiar las políticas que he mencionado. ¿Dónde queda, por tanto, la equidad fiscal o la justicia tributaria o la sostenibilidad del sistema si no somos capaces de hacer que tributen los ingresos y beneficios generados por empresas del sector digital que se benefician de una baja tributación? Algunos argumentarán que la tasa Google que ahora Europa pretende impulsar la va a destinar a su presupuesto, a sus recursos propios, pero todavía falta para esto y no va a ser realidad este año. Pero de ser así, también España se beneficiaría de ese presupuesto comunitario a través de los distintos instrumentos que ha puesto en marcha la Comisión. Teniendo en cuenta, además, el momento extraordinario en el que nos encontramos a consecuencia de la crisis sanitaria, entendemos relevante este impuesto para que este sector contribuya de acuerdo a los beneficios que obtienen, teniendo en cuenta, además, que este sector ha aumentado la actividad a consecuencia del COVID frente a pymes y autónomos que, por el contrario, han visto paralizada su actividad. Algunos han criticado esta medida por ser unilateral y transitoria y porque distorsiona el mercado. Pero esto es un tanto difícil, porque para poder esquivar la tasa se debería dejar de vender en el Estado y la pérdida sería más elevada que la propia medida fiscal, que es de un tipo del 3%. ¿Acaso las prácticas de estas grandes compañías que eluden o reducen el pago de impuestos al radicar su territorio con baja carga fiscal no distorsionan el mercado? ¿No cuenta con que hasta ahora han sido las beneficiadas al existir un vacío legal en la regulación? También hay quienes opinan que esta tasa merma la competitividad y el desarrollo digital al establecer condiciones más restrictivas que los países de nuestro entorno y que, por tanto, los negocios se ubican en esos países con mejores tratamientos fiscales. Pero es que esto ya está ocurriendo, es una realidad, por lo que este argumento cae por su propio peso. Mucho se ha dicho también acerca de la carga tributaria del impuesto que se va a trasladar al consumidor final. Y no lo vamos a negar, pero esto sucederá si la regulación se realiza de forma unilateral como a escala global. Y creo, como también bien ha dicho la ministra, que no hay que subestimar a la población, porque la sociedad en general está dispuesta a pagar a un mayor esfuerzo fiscal, a pagar impuestos, siempre que vamos, si percibimos que vamos a vivir mejor, que vamos a tener mejores servicios sociales o que vamos a tener mejores servicios sanitarios. Un sistema donde pagas impuestos para garantizar los servicios públicos no genera cuestionamientos. El cuestionamiento se genera cuando se pagan impuestos, pero no se sabe a dónde van a ser destinados o cuando su destino es la corrupción. Tampoco entendemos muy bien que se critique la unilateralidad cuando ya hubo otro Gobierno, el del Partido Popular, que planteaba esta tasa, además con un impuesto finalista para pagar las pensiones y, por tanto, fuera de la coordinación europea que ahora exigen. Por lo que me pregunto, ¿qué es lo que ha cambiado para ahora no apoyarla? Porque en política la coherencia también es necesaria. Algunas empresas del sector nos han trasladado su preocupación en cuanto a definiciones, cifra de negocios, miedo a una doble imposición que habrá que analizar y, en su caso, reconducir si es que son perjudiciales para su competitividad. Pero también hay que recordar que los mecanismos que se habilitaron para evitar la doble imposición han llevado a algunas grandes empresas a una doble exención gracias a las ingenierías fiscales, reduciendo el pago de sus impuestos tanto en el país donde tienen su domicilio fiscal como en el país que obtienen beneficios. Nosotros no nos oponemos a este impuesto, pero es verdad que también estaremos atentos a su tramitación para subsanar aquellas deficiencias que pudiéramos considerar.
y votaremos, por tanto, en contra de las enmiendas a la totalidad. Pero también quiero recordarle, ministra, que en el Estado hay 5 haciendas y por ello nosotros solicitaremos el acuerdo entre gobiernos en la Comisión Mixta del Concierto y el Convenio Navarro para concertar la capacidad normativa, sancionadora, inspectora y el establecimiento de los puntos de conexión de este impuesto y de los nuevos que lleguen en base a la ley del concierto y en base a la ley del convenio. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Muchas gracias, señor presidente. Viendo el debate hoy, me ha venido a la cabeza una película, La delgada línea roja. Evidentemente, hay una línea que separa a unos de otros, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, de todos los demás. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que empresas grandes, tecnológicas, multinacionales como Google, como Amazon, como Facebook o como Apple, paguen impuestos como la España que madruga. De eso se trata, de que paguen lo mismo que paga la España que madruga. Y Vox, el Partido Popular y Ciudadanos dicen que ahora no toca, que más adelante. Pero la España que madruga sigue pagando impuestos y Vox, que madruga, no sé lo que madruga, no quiere que paguen estas grandes empresas. De eso se trata, de esta línea roja que separa a los que no quieren que paguen estos o que paguen más tarde o ya veremos cuándo pagan y a los que queremos que paguen hoy. Señora ministra de Hacienda, ya sabe que mantenemos muchas diferencias, pero esa valentía que usted ha demostrado hoy con estas grandes empresas, espero que algún día nos toque a los valencianos. Votaré que sí, muy convencido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errejón Galván. Antes de comenzar, una previa. Señor presidente, está en su potestad retirar del diario de sesiones las alusiones que ha hecho la diputada de la CUP. Va a ser más difícil retirarlo del diario de sesiones de la Fiscalía Suiza, que quiere investigar una presunta coima de 100 millones de euros por parte de la monarquía saudí. Esta discusión de hoy es una discusión muy relevante y, como es relevante, no hay insultos y es posible que salga menos en los medios. Pero es muy pertinente, además, que tengamos esta discusión justo ahora. Hace unas semanas todos asumíamos que estábamos en una situación excepcional que requería una movilización excepcional de recursos. Y todo el mundo en ese momento miró al Estado. Porque cuando una empresa le pidió al Estado que pagara el ERTE, no se lo estaba pidiendo a Google. Y cuando resulta que un autónomo le pedía al Estado una financiación de una línea de crédito, no acudió a pedírselo a Amazon. Y cuando hemos dicho que hay que rescatar a las familias que están en situaciones más difíciles, la gente no lo ha hecho con WhatsApp, lo ha hecho con el Estado. Y, por tanto, uno no puede tener la actitud irresponsable de querer que el Estado rescate, es decir, poner el cazo, y cuando hay que contribuir, silbar. Si el Estado tiene que tener herramientas y recursos para intervenir económica y socialmente, entonces ese dinero tiene que salir de algún sitio. Después de muchos años, me imagino que de ADE, en una universidad privada, el diputado de Vox descubre que los impuestos tienen un afán recaudatorio. Joder. Es verdad, tiene un afán recaudatorio, porque es que hay dos posibilidades, o se paga vía recortes o se paga vía impuestos. Miren ustedes, en España la fortuna, y lo dice Forbes, la fortuna de los 23 españoles más ricos, pese a terribles circunstancias confiscatorias, ha subido un 16%. Resulta, vamos a afrontar el debate de verdad, si para ustedes el problema no es ni el momento ni la escala que lo haga Europa, ustedes el problema es que no quieren que los más ricos contribuyan. Las grandes tecnológicas en el año 2018 pagaron en torno a un 2% de impuestos de sociedades. Una pyme podía llegar a pagar hasta un 25%. De nuevo, no es subir o bajar impuestos, es a quién, y en este caso es equilibrarlos. Netflix resulta que pagó en el 2018 3.146 euros. Eso es lo mismo que 20 suscripciones a Netflix.
Hay más de 20 suscripciones a Netflix en España, ¿verdad? Es lo mismo que el IRPF de una persona que cobra en torno a los 2.000 euros al mes. Miren ustedes, eso es un pitorreo o un robo. No es solo justicia fiscal, es soberanía y es posible desarrollo económico. Yo no quiero que España sea una colonia. Si no queremos tener un país que sea récord en casas de apuestas, en pelotazos, en ladrillo y en precariedad, sino un país que sea récord en laboratorios que patenten aquí, en startups y incubadoras de empresas para que los jóvenes españoles desarrollen aquí, en movilización de recursos público-privados para la transición ecológica, eso cuesta recursos. Esta es una decisión moral y política. O los ponemos entre todos por igual y quien más tiene pone más, o ustedes siguen defendiendo los beneficios de unos pocos. Muchas gracias. Gracias. Señor Ferran Bel. Muchas gracias, presidente, señora ministra, señorías. Vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad. De hecho, nosotros estamos de acuerdo, señora ministra, con lo que establece el proyecto de ley en su apartado primero de la exposición de motivos. Y es verdad, hay que afrontar la situación de aquellos modelos de negocio donde existe una desconexión entre donde se genera el valor y donde las empresas acaban tributando. Y, por tanto, aunque nosotros también entendemos que el marco idóneo sería una regulación al marco comunitario o en el marco de la OCDE, es verdad que las diferentes situaciones de bloqueo puedan justificar que se pueda tomar una medida como la que está tomando el Gobierno español. Pero, a su vez, señora ministra, con la misma contundencia que hoy que vamos a votar que no a estas enmiendas a la totalidad, si no hay modificaciones importantes en el proyecto de ley, también nos veríamos obligados a votar que no. Y le explico, porque he oído algunos argumentos de una parte y de otra parte en relación a este impuesto. Nosotros entendemos que aquellas empresas en el ámbito digital que no tributan en España, que no tributan en el Estado español, deban tributarlo. Lo que no sería justo es que acabásemos armando un impuesto que lo pagasen por igual aquellas empresas del ámbito digital que no tienen ni un empleado en España, que no tributan impuestos sobre sociedades en España, que no cotizan a la Seguridad Social en España, igual que aquellas empresas que sí que pagan su impuesto sobre sociedades en España, que sí que están generando empleos en España, que sí generan cotizaciones de la Seguridad Social en España, que sí que pagan el IVA en España y las correspondientes retenciones del IRPF, porque entonces generaremos una grave injusticia. Y nosotros no estamos de acuerdo cómo está configurado el impuesto, porque esto hace que empresas situadas en Barcelona que pagan íntegramente su impuesto sobre sociedades en Barcelona, que tienen miles, y cuando digo miles de empleados en Barcelona, que están pagando sus sueldos en Barcelona y sus cotizaciones a la Seguridad Social en Barcelona, se les ponga la misma carga fiscal que aquellas que no están generando ningún tipo de actividad y de tributación en Barcelona, en Cataluña o en el conjunto del Estado español. Nosotros hemos presentado enmiendas a tal efecto y yo lo único que les pido es la sensibilidad para poder hacer frente a esta situación. Porque si no, si se aprueba como está, quizá están salvando alguna injusticia con este impuesto, pero tengan en cuenta que van a generar alguna injusticia y alguna ineficacia fiscal en el otro ámbito. Y estamos hablando en un sector donde sí que es muy fácil deslocalizar esta actividad. Y eso lo demuestra que estas grandes empresas no estén tributando nada en el Estado español. Que no tengamos un efecto contrario. Nosotros creemos que se debe tributar, que debe existir este
impuesto, pero debemos tener mucho cuidado cómo lo hacemos. Y nuestro voto es hoy un claro no, y si no hay modificaciones tendrá que ser un no. Espero que nosotros podamos apoyar el texto definitivo si son sensibles a estas enmiendas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Margall Sastre. Buenos días, gracias, presidente. Antes de entrar en la cuestión de fondo, unas palabras sobre lo que ha dicho mi compañera diputada Mireia Bahí de la CUP. Sabemos que el rey es inviolable y que, por lo que parece, el rey emérito tampoco... Un momento, por favor. Un segundo. Vamos a ver. Creo que ya he aclarado la circunstancia con la diputada. Creo que ha habido ya una intervención que también ha ido en ese sentido. Le pido, por favor, que se ciña al punto en el que estamos tratando. Si no, deberé cortarle la palabra. Es que me parece que está vulnerando la libertad de expresión de los diputados y diputadas, presidente. El reglamento es muy claro al respecto e indica que debe ceñirse usted al punto que estamos tratando, por favor. Bueno, pues que conste en acta mi queja. No sé si esto lo va a quitar o no. Costará. Ministra, buenos días. Indudablemente, en este debate no se puede obviar el actual contexto y todas las consecuencias económicas derivadas de la pandemia que padecemos. Todas las previsiones macroeconómicas que se hacían en el momento de la aprobación de este impuesto por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero se encuentran a las antípodas del panorama que se nos desvela ahora. Hace pocos días conocimos las cifras de ocupación, casi 500.000 de personas en el paro solo en Cataluña, un 30% más que en el mes de mayo del año pasado. Previsiones que apuntalan a una tasa de desocupación de alrededor del 20%. Reducción del consumo privado en cifras de alrededor del 12%. Esto se traslada automáticamente en una disminución en la recaudación de impuestos y cotizaciones. Lo que parece ser que no ha cambiado es la respuesta que algunos partidos quieren dar a esta nueva crisis social y económica. Y simplemente pasa por responder a la pregunta: ¿sobre quién va a recaer los costes de esta crisis? No podemos permitir que vuelva a trasladarse de nuevo a las personas que ya pagaron la anterior crisis y a sus condiciones de trabajo y vida. Y en este contexto es necesaria una reforma fiscal que sea progresiva para que el sistema fiscal sea una buena herramienta impulsora de la salida de esta crisis. Nos encontramos en un momento en que las necesidades de inversión pública crecerán y debemos darle una respuesta de una manera justa y equitativa. Y para ello es necesario, aunque no suficiente, una reforma profunda de las diversas figuras fiscales ya existentes y la aplicación de nuevos impuestos a la riqueza y al capital. Ya hemos hecho algunas propuestas en este sentido: una tasa COVID que grave a las grandes fortunas, tributación mínima efectiva del 15% del impuesto de sociedades y acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMI y las SICAP. El impuesto que hoy debatimos grava a las grandes tecnológicas, que vuelven a ser las beneficiadas del confinamiento mundial provocado por la pandemia de la COVID-19. Y por eso, al contrario de lo que piden los partidos muy patriotas de la pulserita, que defienden las enmiendas a la totalidad, para nosotros, dado el contexto actual, es aún más necesario acelerar la recaudación de esta tasa. Lanzo una pregunta a la bancada de la derecha. ¿Cómo piensan salir de esta? El PP claramente lo expone en su texto. Usted lo ha dicho, ministra. Las reformas fiscales deben ir por rebajas, no por subidas. Repiten de nuevo el mantra de la curva de Laffer: a menos impuestos, más recaudación. Teoría que se ha aplicado en varias ocasiones a lo largo de los años y que se ha demostrado que no es así. ¿Cuál es la verdadera intención de la derecha? Entiendo que es no molestar a las grandes empresas que pueden asegurar un futuro puesto en el Consejo de Administración. Como ya he dicho,
en un contexto como el actual, de necesidades de incremento de la inversión pública, aún con más razón. Por ello, creemos que de manera extraordinaria el tipo impositivo debería aumentar en 1 o 2 puntos porcentuales. Del mismo modo, también creemos que Cataluña debería participar del 50% de la recaudación de este nuevo impuesto. La infrafinanciación de las comunidades se traslada directamente al bienestar de los ciudadanos, al ser estas las previsoras de los servicios básicos del Estado de Bienestar. Por ello, creemos que cualquier aumento de la cesta impositiva debe tener un impacto real en la financiación de los servicios públicos y, por ende, de la financiación de las comunidades autónomas. En definitiva, votaremos en contra de las 3 enmiendas a la totalidad presentadas por la derecha, con la intención que el Gobierno sea valiente y empiece a aplicar esta tasa lo más pronto posible, junto con otras muy necesarias medidas en el ámbito fiscal. La situación actual exige un esfuerzo fiscal mayor a los que más tienen para reducir el impacto de esta crisis en términos de desigualdad. Termino, presidente, esperando que nunca más se vuelva a vulnerar el derecho de expresión de los diputados y diputadas en esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Guijarro García. No tiene la palabra. Continuamos la sesión. Tiene la palabra el señor Guijarro García. Buenos días a todos. Gracias, presidente. Quería comenzar por lo obvio, por demostrar la solidaridad de mi grupo y la mía propia hacia la diputada Mireia Bey y hacia la arbitrariedad que ha sufrido hace unos minutos. No entendemos cómo es posible que se haya evitado que haga una descripción más o menos denotada de una campaña en Internet, ¿no? Estamos llegando ya a unos niveles absolutamente insoportables. Vamos a ir. Por entrar en el tema, señora ministra, está claro que con el tono que ha adquirido recientemente el debate político en España, cualquiera diría que estamos muy lejos de alcanzar ningún acuerdo sobre nada, mucho menos en materia de política fiscal. De hecho, son las tres derechas las que nos llevan hoy a este debate de totalidad sobre una nueva figura fiscal, el impuesto de determinados servicios digitales, que apenas no hace sino homologarnos con algunos países de nuestro entorno, como Italia y como Francia. Por eso, el haber forzado este debate es ya en sí una declaración de intenciones, y usted lo sabe. Si ni siquiera están de acuerdo en discutir un instrumento objetivamente necesario, testado ya en nuestro entorno europeo y que reportaría en el mejor de los casos unos 1.000 millones a las arcas públicas, provenientes de empresas que hacen mucho dinero en España pero que apenas tributan en ella, parecería que no están dispuestos a discutir de nada. Las derechas y especialmente Ciudadanos han tirado del argumento europeo, esperando que esta nueva figura sea implantada en el marco de la OCDE. Bien. Sin embargo, tras más de 9 años de debate en el seno de esta organización, así como en el propio Consejo Europeo, y debido al recurrente veto, precisamente de aquellos países que más han criticado el plan de rescate europeo, por cierto, el resultado no puede ser más decepcionante. Y explica además por qué los principales países de nuestro entorno han tomado ya hace meses medidas similares de manera unilateral. Además, en ningún caso esta iniciativa parlamentaria dificulta el debate europeo, sino que en todo caso lo enriquece al llevar a la mesa de negociación una herramienta fiscal ya testada y en gran medida muy similar, como decíamos, a la instalada en países como Italia. Pero lo más preocupante es que algunos portavoces de la derecha pretenden llevar el tan necesario debate sobre la política fiscal en España de los próximos 10 a 20 años a un terreno imposible, carente de todo sentido de la lógica y de la proporcionalidad. La bancada de Vox, habitantes naturales de la montaña, lo fía todo a un supuesto plan de reducción de gasto que no es más que la manifestación freudiana de su particular fijación fálica, permitan que lo diga así, aquella que se expresa en la forma de delirio centralista.
Por su parte, el Partido Popular llama a una reducción generalizada de impuestos, dilapidando así toda posibilidad real de plantear un debate serio sobre las necesidades fiscales que tiene nuestro país. Por eso, ya que este debate es tan urgente y puesto que las posiciones de partida están tan alejadas, en aras de acercarnos a ese acuerdo de bases al que hacía referencia al comienzo de mi intervención, les propongo que partamos de determinados consensos elevados a rango constitucional en España desde hace 40 años y que no han hecho sino consolidarse en estas últimas semanas extraordinarias. Y les pido que lo valoremos a la luz de ciertas evidencias objetivas. Voy a tratar de ser un poquito más pedagógico que usted, señora ministra, a ver si así lo entienden. El primer consenso es que necesitamos una sanidad pública robusta, fuerte, dotada de recursos suficientes. Es decir, no recortada ni exprimida, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Pues bien, según datos de Eurostat, converger con la media europea en inversión en nuestra sanidad pública supondría aumentar el presupuesto sanitario en unos 13.700 millones de euros. El segundo consenso es que los servicios públicos de calidad redundan en la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía, no solo de aquellos que hacen un uso directo de los mismos. Pues bien, en educación invertimos casi 9.000 millones de euros menos que la media europea y en dependencia estamos al 50% de la media del conjunto de países de la OCDE. Por tanto, si estamos de acuerdo en que esto es importante, más bien tendremos que hablar de cómo salvamos este hiato y no de cómo lo aumentamos. El tercer consenso, y estos son consensos también con la derecha, en teoría. El tercer consenso es que nuestros mayores tienen derecho a unas pensiones dignas y suficientes. Y si no estamos de acuerdo, díganlo. No queremos unas pensiones dignas y suficientes. Pero bueno, aparentemente tenemos este consenso. Como saben, la partida social de mayor cuantía que maneja el Estado es precisamente esta. Y difícilmente podrá reducirse si la pirámide de edades sigue ganando peso por arriba mientras lo pierde por debajo. Para este año, el Estado ya ha comprometido una partida en pensiones de más de 144.000 millones de euros. ¿Alguien piensa que, dadas estas tendencias poblacionales, es posible reducir este rubro sin afectar a la vez y a la baja esos derechos? ¿Alguien de verdad lo piensa? El cuarto consenso, poco a poco. Es que el Estado debe procurar una red de seguridad a sus ciudadanos que les evite caer en las garras de la exclusión y de la pobreza. Pues bien, en estos dos últimos meses el Estado ha invertido en seguros de desempleo unos 9.600 millones de euros. Millones de euros, es decir, algo más de la mitad de lo que se invirtió por este mismo concepto en todo el año anterior. Y sin embargo, todo indica que esta cifra subirá aún más, dadas las circunstancias, incluso si no le sumamos los 3.000 millones de euros que supone el ingreso mínimo vital, una medida que, por cierto, cuenta con un altísimo grado de consenso social, también entre los votantes de la derecha, por cierto. En definitiva, señorías, es evidente que en España sí hay un consenso por mantener y consolidar un estado de bienestar. Pues bien, ahora vayamos a las evidencias. La primera, la más descarnada. La crisis en ciernes provocará, según las estimaciones más elaboradas, una caída de los ingresos públicos superior a los 25.000 millones de euros. Tenemos las mismas necesidades o más y acabamos de perder 25.000 millones de euros. Por tanto, cuando el PP pide bajar impuestos, yo lo que les digo es que no se preocupen, que ya se han reducido de facto al haber operado el estabilizador automático. En resumen, podemos decir que, uno, si bien las partidas sociales suponen de lejos el grueso del gasto social, del gasto público, en España existe un alto grado de consenso sobre su pertinencia y hasta sobre su necesidad. Y dos, que la arquitectura fiscal en España no podrá sostener estas necesidades a la vez que evita un alto déficit sin antes haber acometido una amplia reforma tributaria en España. Cualquier actor que reconozca estas dos verdades y tenga un mínimo interés en el porvenir de España, claro está, debería sentirse inmediatamente compelido a sentarse con el Gobierno para negociar una reforma fiscal inmediata. Una reforma que nos permita escapar del callejón sin salida al que de otro modo estaríamos todas y todos abocados. Pero no. En este hemiciclo hay grupos que niegan la mayor, que se enzarzan en el berrido y en el insulto con la misma fruición con la que tapan su falta de propuestas concretas, sus argumentos vagos, carentes del más mínimo fundamento económico o rigor técnico, en definitiva sus trucos de mercadillo de tres al cuarto. Nosotras sí acudimos a esa llamada de auxilio, desde luego, porque no es una llamada del Gobierno sino del país. Y porque sí, a nosotras sí, el porvenir de nuestro país y de sus ciudadanos es lo que más nos importa. Nosotras decimos que para salvar esta brecha, el Estado debe aumentar la presión fiscal sobre las rentas más altas, puesto que las clases medias y trabajadoras soportan ya una carga fiscal considerable. Por ello, ponemos sobre la mesa una nueva figura fiscal, el impuesto a las grandes fortunas. Proponemos que aquellos patrimonios por encima del millón de euros, una vez descontado hasta 400.000 por primera vivienda, se vean gravados con distintos tipos.
Según los cálculos que hemos realizado, podemos estar hablando de unos 10.000 millones anuales. Perdón, señor Guijarro, tendría que terminar. Sí, voy terminando, señora presidenta. Gracias. Decía que calculamos unos 10.000 millones de euros anuales. Parece una cifra ambiciosa, pero recuerden que aún quedaría lejos de esos 25.000 millones que vamos a perder este año como poco por efecto del coronavirus. Es decir, que esta propuesta camina hacia una solución del problema, pero en ningún caso lo resuelve del todo. Ahora yo pido al resto de partidos aquí representados que asuman la gravedad de este debate, que entiendan todo lo que está en juego y que se sientan, la presión que nos traslada una ciudadanía angustiada por su futuro. Y ya termino, señora presidenta. Por nuestra parte, estamos dispuestos a escuchar, a ser autocríticos y a afrontar la negociación con humildad, sin creernos en posesión de ninguna verdad revelada. Puede que esta nueva figura que acabo de proponer sea mejorable. Incluso puede que el propio impuesto sobre servicios digitales que hoy discutimos no cumpla con determinadas expectativas. Pero la falta de voluntad por entablar este debate que hoy demuestra el ala derecha de esta Cámara solo puede revelar dos cosas: o bien un desconocimiento de las reglas de contabilidad nacional más elementales, o bien un desprecio absoluto por el bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Muchas gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz. Gracias, presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza las enmiendas a la totalidad presentadas al impuesto de servicios digitales por considerarlas inconsistentes, incoherentes y desproporcionadas. Pretendemos, a su vez, defender la necesidad y la oportunidad de modernizar nuestro sistema tributario para ajustarlo a una nueva realidad digital. El cambio de la presencia física por la digital en determinadas actividades abre nuevos escenarios sobre los que debemos avanzar. No tiene justificación permitir que grandes compañías plenamente digitalizadas tengan ventaja fiscal sobre las empresas tradicionales, pymes o autónomos, decidiendo dónde tributar en términos de competencia fiscal, al requerir escasa o nula presencia física para realizar sus actividades. Esta asimetría fiscal es la que está distorsionando el mercado, no el impuesto, que pretende actuar sobre el nuevo modelo de negocio que generan los datos y que ahora pueden escapar a la tributación. Si la empresa opera y genera valor a partir de los datos y contribuciones de usuarios en nuestro territorio, debe tributar en España con independencia de donde tenga su domicilio fiscal. Compartimos con ustedes la necesidad de armonización internacional, pero si esta no llega, España no debe renunciar a ejercer de manera inmediata en su territorio derechos de imposición que legítimamente le corresponden. Todos debemos contribuir al sostenimiento del gasto público, las compañías digitales también. Así que donde algunos ven pura confiscación, nosotros vemos legítima contribución de las compañías digitales también. Y por ello, consideramos las enmiendas a la totalidad inconsistentes con la defensa del principio de igualdad y de justicia tributaria. Pero además las consideramos incoherentes, porque no se puede defender el debate internacional del impuesto e impedir su tramitación y debate a nivel nacional. Si estamos de acuerdo con el impuesto, debemos ponerlo en marcha al igual que están haciendo otros países, como bien se ha dicho, por Francia, Italia o Hungría. De esta manera, señorías, reforzamos nuestra posición de defensa del impuesto en el ámbito internacional y, lo más importante, forzamos la necesidad de su armonización. Han transcurrido ya 5 años de debates, aquí se ha repetido, en el seno de la OCDE, y ya es hora de tomar decisiones. No podemos ni debemos esperar más.
Pero es que además, señorías del Partido Popular, no es verdad que se posicionen en contra del impuesto ahora por el momento de la pandemia. Se posicionaron en contra en el mismo momento que pasaron a la oposición. Porque, miren, ustedes se incluyeron en los presupuestos generales del 2018 la necesidad de tramitar este impuesto. Es un presupuesto que, recuerden, está vigente. Aquí tengo su firma. La enmienda transaccional así lo atestigua. ¿Qué valor tiene su firma? Ya veo, después de escucharles, que desde luego su firma no tiene ningún valor. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre con este impuesto? Pues que ustedes simplemente, con Montoro sí defienden el impuesto, pero con Montero no. Esa es su verdad y no otra. Por tanto, basta ya de tanta hipocresía, basta ya de tanta falsedad. Así que, señor Bas, aquí la única demagogia expresada es la suya. Y las mentiras también las suyas. Es hora que regresen a la senda de la responsabilidad institucional, que regresen a la defensa de los legítimos intereses de nuestro país. Es indiscutible que si este impuesto estaba justificado en 2018, ahora con la crisis de la COVID-19 lo está todavía más. Se evidencia imprescindible porque no podemos obviar que vivimos momentos extraordinarios provocados por una emergencia con graves consecuencias. No pueden negar que el Gobierno está adoptando contundentes medidas para reforzar nuestro modelo sanitario, contener la caída económica y conseguir una pronta recuperación. Pero no podemos financiarlo todo con endeudamiento, debemos mejorar nuestra capacidad recaudatoria. Y, por tanto, este impuesto es necesario también para contribuir en parte a sostener nuestro sistema de salud, garantizar el escudo social y ayudar a otros sectores económicos más castigados en línea con la propuesta planteada por la Comisión Europea. El propio director del Centro de Política Fiscal de la OCDE, Pascal Sainhamans, manifestó el 14 de mayo la no oposición a que España avance en la tramitación del impuesto, siempre que no renuncie a adaptarlo a una futura solución multilateral. Compromiso que se incluye en el proyecto de ley que pretendemos tramitar. Por tanto, no hay ninguna excusa para no hacerlo. Pero es más, todos los sectores han experimentado por igual las consecuencias económicas del confinamiento derivado de la pandemia. Todas no lo han experimentado por igual. De hecho, España ostenta una posición de liderazgo internacional en infraestructuras de conectividad que genera un espacio altamente favorecedor para la creación de ecosistemas digitales, una red con más de 10 millones de usuarios de fibra óptica, con unas infraestructuras que están experimentando un aumento de intensidad de tráfico de voz y datos superior al 80%, lo que supone un incremento sin precedentes en España. Sin duda, han sido claves para que no se hayan interrumpido los servicios digitales en el momento de la pandemia, pero previsiblemente habrán contribuido a que las compañías digitales más grandes reporten enormes ganancias. Por tanto, también es falso que este impuesto pueda ralentizar el proceso de digitalización. Y la verdad es que, para terminar, les he escuchado y tengo la impresión que no se han leído el proyecto de ley. Sus enmiendas son totalmente desproporcionadas, porque ni las pymes ni las startups quedan sujetas a este tributo, lo ha explicado perfectamente la ministra. Solo quedan afectadas aquellas empresas que tengan una cifra de negocio superior a 750 millones de euros a nivel mundial en el ejercicio anterior. Y si estas tienen establecimiento en España, pueden deducírselo perfectamente en el impuesto de sociedades. Segundo, la definición del impuesto y contenido del proyecto de ley aseguran la inexistencia de doble imposición y su coherencia con el resto de ordenamiento jurídico español. Y tres, será la propia libre competencia del mercado quien garantice precios competitivos sin necesidad que este nuevo impuesto tenga por qué ser repercutido al consumidor final. Por tanto, acabo ya, señora presidenta, el nuevo instrumento fiscal en tramitación es necesario y oportuno, también eficaz para hacer frente a los retos de digitalización de la economía desde un punto de vista fiscal. Cumple con los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de eficiencia y de transparencia, con su publicación y comunicación a la Comisión Europea para dar cumplimiento a las reglas relativas a los servicios de la sociedad de información. En definitiva, termino como empecé. Las enmiendas son inconsistentes, incoherentes y fruto de una crítica desproporcionada que persiguen intereses espurios por encima de los intereses generales del país. Por todo lo expuesto, votaremos en contra de las enmiendas para permitir la tramitación de ley y propiciar un debate en comisión serio, ajustado al momento y a las necesidades del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer.